false teachers que introducen that introduce cubiertamente undercover herejías destructoras trickery y aún negarán que aún negarán al Señor and they're going to deny God. Vemos cuántos falsos profetas andan hoy en prophets are walking around. El cristiano tiene que tener mucho cuidado. Has to be very careful. ¿Dónde usted se mete? Where you go. Siempre le he dicho. I've always told you. Donde no se hable del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. No vaya. Don't go. Porque le confunden su mente. Because they will confuse your mind. Hay que estar bien cimentado you en la palabra. You have to be very in deep into the Word of God. Para que no nos puedan engañar. So nothing could make lie to us and fool us. Muchas iglesias hoy en día. A lot of churches in these days. Falsa iglesia, yo diría. False churches. I'm sorry to say. Tienen diferentes manifestaciones. They have different manifestations of the Holy Spirit. Donde creen que con agua que te tiren, that water that they throw ya tú vas a recibir el Espíritu Santo. That you're going to receive the Holy Spirit. Yo he visto que le han dado esta galleta. I've seen people get slapped. Otro le han dado una patada. I've seen people get kicked and they fall down. Yo vi una iglesia en el fue en internet que la visto, no sé qué sucedió, que pusieron una manguera para ahogar a todas las personas. To when everybody that was into church. ¿Usted cree que eso es justo? Que usted vaya a la chabonita y le ponga una manguera para ahogarla. Dile para que usted reciba el Espíritu Santo. So you can receive the Holy Spirit? Sabemos que desde que usted aceptó a Cristo, ever since you received the el Espíritu Santo nos puso un sello. The Holy Spirit put us The pastor took the car and took it in the temple. Para que los hermanos toquen el carro. So the brothers could touch the car. Y Dios le pueda dar un carro. And God could bless them with a car. Eso no es así, ¿verdad? No, that's not that way. Dios nos va a dar a nosotros lo que nos conviene. God will give to us what will be for us. Quizá Dios no me dé un carro porque yo no sepa manejar. Maybe God's not going to give me a car because I don't know how to drive. Quizá no me dé un carro porque yo no tenga un parqueo donde maybe guardar. Maybe because I have no parking lot to park. Me lo dañen en la calle. So they'll break it in the street. Sería una pérdida. It's a shame and it's a loss. Entonces Dios es el único que sabe. So God is the only one who knows. De qué nosotros tenemos necesidad. What is it that we need? Hay muchos pastores que tienen avión. Muchos aviones. Pastors that have airplanes. Yes, muchos aviones. Yo no quiero que Dios me dé un avión. I don't want an airplane. Un aeropuerto donde parquear. I don't have an airplane to put an airport to put it in. Imposible. Yo voy a pedir algo así. Yo tengo que saber pedir. No, yes, I gotta know what to ask. El libro de Santiago dice que muchas the veces Dios says a lot of times porque no sabemos pedir. Because we don't give us because we don't know how to ask. Entonces pida con inteligencia. So ask with intelligence. Hay un proverbio que dice que si nos da riqueza, riches, nos vamos a olvidar de Dios. We're gonna forget about God. Si nos da muy poquito, but if he gives us a little bit, lo vamos a maldecir. So we're gonna curse him. Entonces es bueno so que nos dé good. Lo necesario. So it's best that he gives us the necessary. Ninguno pasamos hambre, ¿verdad? We don't go hungry. Ninguno estamos desnudos. We don't walk naked. Siempre tenemos un dólar para cualquier cosa. Entonces el Señor no tiene cuidado de nosotros. So God takes care of us. Nosotros no necesitamos pedirle cosas innecesarias. We don't need to ask for things that are not necessary. Porque él sabe lo que necesitamos. Because he knows what we need. En el libro de Judas. Judas 1:3-7. Judas del 1. Dice del 3 al 7. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente
los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, men from the world, que convierten en libertinaje that they convert into liberty, la palabra de nuestro Dios, the word of our God, y niegan a Dios, and they deny God, al único soberano, the only one, the y nuestro Señor Jesucristo, and our Jesus Christ. ¿Cuántas predicaciones oímos hoy en día que te hablan de riqueza, que te hablan de salud, que Dios sana, que Dios es rico, que Dios suple? Pero de lo menos que te hablan es de la palabra de Dios. Y si usted oye un mensaje y no te lee la palabra y no te habla de la palabra de Dios, no te están hablando de nada. Porque nuestro interés debe de ser la palabra de nuestro Dios. Atesorarla en nuestro corazón, en nuestra mente, ponerla por obra. Como dice Santiago, like Santiago says, que dice que no solo seamos oidores, not only let's be listeners, sino hacedores, but let's be doers of the word of God. Usted tiene que vivir la palabra you de Dios, have to live the word of God, y vivir para agradar a Dios, and to live so he can enjoy it. Gloria al Señor. To glorify his name. En Hebreo 12:1. Hebrews 12:1. Bendito Dios, gracias. Sí. En Hebreo 12:1 dice: por tanto nosotros también, that's why we, teniendo alrededor also having around nuestra us, gran nube de testigos, our witnesses, our cloud of witnesses, despojémonos, let's dispose, de todo peso, of all that's heavy, del pecado, of all sin, que nos asedia, that comes towards us. Tenemos que apartarnos de todo lo que no le agrada a Dios. Tenemos que vivir para Dios. We have to live for God. Si usted sabe que usted está haciendo algo y eso no está en la palabra de Dios, apártese de eso. Get away from it. Apártese de eso. Get away from it. Dice la Biblia que puesto los ojos en Jesús, put your eyes on Jesus, el autor y consumador de la fe, and the lover of faith, el cual por el gozo puesto, right, through the joy, delante de él, in front of him, sufrió la cruz. He suffered in the cross. Él fue a la cruz por usted, he went to the cross for you and me. Y eso no me gusta repetirlo cada vez que predico, I don't need to repeat it every time, porque I preach, eso lo sabemos. But we know this. Eso lo sabemos. We know this. Dice que él fue, says that por he amor, went for love for us. Hubo un momento que él dijo, there was a moment that he said, Padre, si te es posible, Father, if it's possible, quita de mí esta copa, take this cup away from me. Pero tuvo que hacerlo, but he had to do, porque it nos amaba, because he loved y us. Para que hoy en día, and so today, nosotros day, podamos estar aquí, we will be able to be alabando y glorificando su nombre. Glorifies his holy name. Gloria al Señor. Santiago 1:19 dice, por tanto, mis amados hermanos, todo hombre, every man, sea pronto para oír, let it be there to hear, y tardo para hablar, and late to speak, y tardo para irarse, and late to be angry. Es mejor oír, it's better to listen, y no hablar, and not speak, porque en el mucho hablar, because in talking too much, hay pecado, there's sin. Es preferible mantenerse, espera, oyendo de Dios, God, y no hablando mucho. And not speaking too much. Vamos a dejarlo hasta aquí. Gloria al Señor. Está muy bueno esto. Hay muchos textos bíblicos preciosos, pero el tiempo ya. Pero el Señor sabe, but the Lord knows, que mi deseo es that my desire que nos mantengamos en el Señor, to maintain ourselves in que mantengamos the Lord, nuestra mente abierta, to maintain ourselves, para que nadie nos pueda engañar, so nobody can fool us. Porque hoy en día estamos en los últimos tiempos. We in the last days. Estamos en los últimos tiempos. We in the last days. Y el enemigo anda, and the enemy, como león rugiente, like a lion devouring. Pero no es león.
But it's not a lie. Él está buscando a quien devorar. He's looking who to devour. Pero nosotros tenemos la cobertura. But we have the cover. Del Espíritu de Dios. The Holy Spirit. Que nos cuida. That takes care of us. And protect us and guide us. And defend us. Que está con nosotros. And that he's always with us. Todos los días. Every day. Y hasta el final. Until the end. Dios le bendiga. God bless you. Dios le bendiga más. God bless you. Yeah.